Per ampliar aquesta informació i per saber com han viscut aquest intens episodi, obrim la finestra per parlar amb el cap de la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila de Mor, Ramon Fernández-Cid. Molt bon dia. Doctor, han passat 83 dies des del primer ingrés i a la fi l'UCI es buida. Quina sensació teniu en aquests moments? Bueno, pues en estos momentos estamos muy satisfechos de poder haber finalizado este ciclo, poder haber dado el alta a todos los pacientes, sin olvidarnos tampoco de todos aquellos pacientes que han fallecido en la UCI, que nos han dejado y que no hemos podido dar el alta, ¿no? Pero digamos, la impresión global es de una gran satisfacción. Al llarg d'aquests dos mesos tan intensos, què és el que ha estat més complicat de tot? Bueno, lo más complicado yo creo que ha sido atender a pacientes tan graves simultáneamente. Hubo un momento en el que tuvimos muchos ingresos juntos y a la vez hemos tenido 10 enfermos graves, teniendo que duplicar, como os he dicho anteriormente, la UCI, abriendo dos UCI simultáneamente, y esto a nivel logístico, a nivel de manejo de personal, etcétera, etcétera, fue complejo y fue difícil. M'imagino que també heu viscut a situacions totalment diferents. Ho parlàvem, la mort després de, per exemple, de 67 dies a l'UCI del primer pacient ingressat, o també l'alegria després de donar l'alta a un altre de prop de més de 100 anys. Heu viscut de tot. Sí, son sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado tienes la tristeza y la impotencia de personas que has tenido incluso a punto de dar el alta, que luego por complicaciones diferentes vuelven a caer gravemente enfermos y al final finalmente pues fallecen, ¿no? Esto produce sentimientos realmente, como digo, de impotencia y de tristeza, ¿no? De no poder ayudarles. Y por otro lado tienes otros pacientes que también han estado mucho tiempo en la UCI y que, bueno, después de muchos esfuerzos, después de también haber estado en situaciones críticas, pues sí que realmente se pueden ir a la planta y algunos de ellos están ya en su casa, lo cual es algo realmente muy positivo. Vostè ha fet feina no a primera, sinó a primeríssima fila. Ha faltat material sanitari? A ver, faltar material no ha faltado nunca. En ningún momento ha habido ninguna carencia de equipos de protección individual, aunque sí que hemos llegado a algún momento en el que los stocks bajaban de una manera alarmante y hemos tenido que hacer diferentes medidas para ahorrar material, para traerlo desde otros centros sanitarios, y en este sentido, pues tanto el Ipsalud como la dirección de nuestro centro pues han sido muy diligentes a la hora de disponer de todo el tipo de material. Lo que pasa es que ha habido momentos en los que uno no sabe cómo va a evolucionar la pandemia, ve cómo van bajando el stock de material, ve también el consumo que uno tiene día a día, y ha habido situaciones un poco alarmantes. Sí. Han vist just abans d'aquesta entrevista com els seus companys parlaven que ja no només els ha afectat a la feina, sinó també psicològicament. Com els ha afectat a vostres aquesta situació a casa? Bueno, ha sido duro, ¿no? Porque por un lado tienes también el miedo individual de poder contraer el virus, y ya no solo que te afecte a ti, sino que en tu casa puedas transmitirlo a tus seres queridos, ¿no? Todos tenemos en nuestros domicilios pues personas más o menos sensibles, y había pues cierto temor, ya no por nosotros, que somos profesionales y estamos acostumbrados a esto, sino también pues por nuestros seres queridos, ¿no? Entonces ha habido, bueno, pues una situación de estrés prácticamente continuo, en el que uno pues se va un poco a poco acostumbrando a ello, ¿no? Y esto repercute a todos los niveles, ¿no? Repercute en tu descanso personal, repercute en tu forma de comportarte, etcétera, etcétera, ¿no? En el moment més àlgid de contagi va obligar a triplicar el nombre de llits a les UCIs, però no va ser necessari emprar-los tots, com tampoc va ser necessari l'hotel medicalitzat que es va habilitar. Estan preparats, per tant, davant un possible repunt? Pues sí, efectivamente nosotros llegamos a tener en la UCI nueva hasta 12 camas para pacientes COVID, de las cuales solamente empleamos 5, ¿no? Y ahora, bueno, si hubiera una segunda oleada, pues nuevamente tenemos un plan de contingencia que nos permite duplicar las camas de UCI que podemos tener en el centro, ¿no? Evidentemente toda la experiencia acumulada, todo lo que hemos visto durante este periodo nos va a ayudar a coordinarnos y a organizar mejor, digamos, la futura ampliación de la UCI si fuera necesaria. de cara ja a l'hivern, a l'octubre, al novembre, s'estan redactant protocols o s'estan estudiant possibles escenaris per estar preparats? Pues sí, ahora mismo estamos pensando en todos los escenarios posibles. Por otro lado, también hay mucha información científica. Durante estos 2 meses se han generado muchas publicaciones, muchas de ellas todavía están pendientes y tenemos que analizarlo todo, estudiar los protocolos que ya hemos elaborado, volver a redactarlos, modificar cosas que bueno, hace 2 meses eran importantes y ahora no lo son, tanto desde el punto de vista de la medicación como del tratamiento global de estos pacientes y de la organización del hospital, ¿no? Efectivamente, durante estos próximos meses, digamos, de descanso, entre comillas, de descanso asistencial, los invertiremos en prepararnos bien para la siguiente fase. Ramon Fernández, cap de les UCIs de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe aquest informatiu. Que tingui un molt bon dia. Muchas gracias a vosotros.